¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Quien les habla, Daniel Pires, junto al Indio Pampa, están saludando en un Apadrinando más. Así es, nuevamente a través de la pantalla de América Sport y obviamente nosotros con todos los preparativos de la fiesta de este programa ya para el 15 de octubre. Hoy estaremos mostrándole la tropilla entablada, la que va a salir en el sorteo y que bueno, usted va a poder apreciar todos estos animales nuevos que van a estar en un extraordinario premio que le vamos a ir comentando en el transcurso del programa allá por el tercer bloque. Muy bien, y hoy, el programa de hoy se lo dedicamos a la gente del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles, porque hoy, martes 5 de junio, 70 años de existencia, 70 aniversario del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Hoy esa gaucha institución está cumpliendo años, pero lo está festejando con la cena aniversario el sábado próximo, el sábado 9 de junio, allí en sus instalaciones, en sus instalaciones céntricas, porque el Fogón tiene instalaciones en el centro de la ciudad y tiene también en el campo donde tiene el ruedo de jineteada. El Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles cumple 70 años. Este programa dedicado a esa gaucha institución con una fiesta que registrábamos años atrás allí para mostrar algunos de sus caballos, algunos de sus pasajes del desfile, de lo que comúnmente hacen y tratar de compartir en este aniversario este recuerdo de una de las tantas fiestas hermosas que ha hecho esta institución allí por Coronel Pringles. Bueno, también le queremos decir que el mes de septiembre tiene sus festivales de jineteada, estas cámaras, este programa va a estar en la fiesta de Miguel Ferreira y también va a estar en los pagos de Coronel Dorrego con la familia Ponce. En el mes de octubre vamos a estar con esta cámara también en la fiesta del Carmen de las Flores, la fiesta grande de Marcelo Pellejero con caballo de 60 días de doma y también está la publicidad de esta fiesta que se viene en Darregueira, también va a ser para el mes de octubre. Todo eso se lo comentamos en el transcurso del programa del día de hoy. Adelante con las imágenes, fiesta de Coronel Pringles en honor a su aniversario. Localidad de Coronel Pringles, la previa al desfile de todos los años por las calles de la localidad, este desfile que organiza esta institución y que bueno, traemos al recuerdo, está quienes estaban en la animación, el Pampa Cruz y usted Indio Pampa, estos recuerdos que vienen de estos muy lindos desfiles y como apertura a la agrupación del Fogón, la institución misma del Fogón de Pringles con su reina en esa carroza, con las aspirantes a reina, la delegación de la peña folclórica también del Fogón, porque no solamente, como decíamos al comienzo, esta institución es la fiesta, la tropilla, sino este grupo de baile, lo que es el museo, lo que tiene la delegación de desfile con unas prendas extraordinarias como las que estamos viendo, ¿no, Indio Pampa? Bueno, sí, Daniel, bienvenido amigo televidente, como le habíamos dicho en la apertura de este programa, esto es el Fogón de los Pagos de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, en la plaza principal allí de esa localidad se le rinde tributo, en este caso al mismo Coronel Pringles, ofrenda que se le deja y que bueno, en nombre de él y de esta institución se hace lo que es este desfile gaucho, ¿no? Aspirantes a reinas, como decía Daniel, a reinas, a princesas de distintas delegaciones e instituciones de esa localidad. Una fiesta realmente muy linda y muy emotiva, mucho colorido, mucho emprendado y sobre todas las cosas, Daniel, además de la gente grande, como estamos viendo acá, que son los que comenzaron todas estas cosas y que la siguen manteniendo viva, hay mucha juventud vinculada en esto y eso es lo bueno también, ¿no? En carrozas emotivas y obviamente todo con precisamente un detalle único en cada actuación de las carrozas de las peñas y de los grupos de chicos como colegios también, ¿no? Así es, la representación de General Belgrano, ahí veíamos en esa carroza, la representación de los fortines, mire qué colorido, qué algo tan original. No, todo esto se hace bajo la dirección y la organización de este Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles, este fogón que hoy hace 70 años que quedó fundado,
quizás por ahí nos hubiera faltado la información, quién fue el primer presidente, el primer vicepresidente, los miembros de esa institución en aquella primer comisión del Fogón de los Gauchos, pero que seguramente hoy hay muchos herederos de esos que fueron los que primeros hicieron esta institución, una de las instituciones más pujantes, más grandes que tiene la ciudad de Coronel Pringles. El Fogón de los Gauchos realmente es una institución muy valiosa para la localidad de Coronel Pringles. Bueno, con toda su valentía y con todos sus prestigios, don Luis Gómez, ¿no?, papá del actual presidente hoy en día de la institución, ahí estaba, un hombre que, bueno, también ha hecho sus comienzos con esta organización y que desde allí empezaron a juntar algunas yeguas, alguna potrada y se fue armando prácticamente esto que hoy es lo que tiene que ver en parte jineteada con la mayoría de estos caballos. Javier Díaz, el hombre de Chascomús para esta grilla. Walter González de General Madariaga. El Tote Castellano. Roberto Chiclana de Brance. Felipe Urieta del Pago General Madariaga. Y Roberto Suárez de Coronel Vidal en esta categoría equina con potros de la cría marca líquida del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringle. La destacado en este caso van a ser los potros, los reservados en este día. Así es, y Javier Díaz era el hombre que abría la rueda en este muy buen potro de la marca del Fogón. Vale destacar también, Daniel, el estado que tienen estos caballos. Decimos que están en potreros con alfalfa, que son racionados también y que están muy bien cuidados y trabajados desde muy chico, ya sea como en el caso de manosearlos y palenquearlos, ¿no? Así es, la institución del Fogón de los Gauchos aquí. Estos son los primeros, los potros que por primera vez se atan y aquí empiezan a caminar, a recorrer los grandes festivales que tiene la República Argentina, este Fogón de los Gauchos. Walter González era el hombre que quedaba de a pie precisamente en este alazancito que salió pujante, está en la casa de él, no extraña nada y esa es la primera que se va a ir ganando, caballo que seguramente pasará a la historia en los ruedos de jineteada de continuar así. El Toti Castellano, también otro de los jinetes que montaba en clina aquí. Bueno, este ya es un potro que ya tiene alguna atada, está tuzado. Bueno, seguramente por ahí también puede ser de alguna tropilla de Coronel Pringles, pero que no sea del Fogón. Algunos colegas que también atan en estas fiestas del Fogón, reservados para la fiesta, ¿no? Los que son de cola y clina entera son los potros del Fogón que se atan por primera vez en esta fiesta, como este que se está amarrando al palo, como este que se va a soltar. El de Roberto Chiclana, lo vemos entonces a este gateadito que hace mucho empeño para poder desprenderse de las espuelas, lo logró el reservado y hombre al suelo, este buen jinete que es Roberto Chiclana. Así es, un campeón de la provincia de Buenos Aires en esta categoría clina, hombre que representara en alguna oportunidad a Buenos Aires allá por Jesús María, y que bueno, acá se topó con los potros del Fogón, los que realmente hay que jinetearlos, hay que quedársele arriba en la primera atada en este campo, en su tierra, en su casa, diríamos, esta primera atada de los potros salen muy bellaco, ¿no? Bueno, y otro de los que se va se llama Felipe Urieta, del Pago de General Madariaga, que en este caso le ganaba el animal de pelaje lobuno, también de la marca del Fogón, allí cuando le había quitado el enganche, Baqueano el hombre apoyó la mano y se desmontó del yeguarizo. Roberto Tija Suárez, hombre también de la provincia de Buenos Aires, muy de a caballo también en esta categoría, ahí lo vamos viendo, también en otro de los baguales nuevos que echa esta gaucha institución. 70 años de prestigio. Felicitaciones, como siempre, a esa institución gaucha. Gracias por habernos permitido poder pisar no solamente ese suelo de Coronel Pringles, sino también el escenario, ¿no?, donde allí estuvimos poniéndole palabra esta parte de los años junto al Pampa Cruz. América comienza a palpitar la gran fiesta de Apadrinando. Ya está a la venta la entrada rifa. Adquiérala y participe a un valor de 1.000 pesos
pagaderos en 4 cuotas de 250 pesos cada una. Sortea el 19 de mayo 25.000 pesos, el 16 de junio otros 25.000 pesos, el 21 de julio 25.000 más y el 25 de agosto 70.000 pesos en el primer premio y 35.000 al segundo. Como si esto fuera poco, el 15 de octubre una camioneta Amarok doble cabina 0 kilómetro. Este año nos acompañan Asociación Cooperadora Escuela Técnica número 1, Escuela Primaria número 1 y Asociación Civil Mejor Salud para Rivadavia. 12ª fiesta de Apadrinando, el lunes 15 de octubre en América, provincia de Buenos Aires. 7ª fiesta criolla del Día del Niño, el sábado 4 de agosto en La Reforma, provincia de La Pampa. Comenzando a las 9 horas con prueba de riendas libres, rueda de grupa para aficionados a sorteo, rueda de petizos, gran broche de oro de petizos con jinetes de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa. Monta especial del enano Pepo en el burro Inocencio de Sánchez. 3 importantes montas especiales con los campeones pampeanos 2018. En Bastos, Cruz Ramos en el linchera de Julio Juan. En grupa, Brian Mormón con la estanciera de Ariel Ramos. Y en crinas, Maxi Gutiérrez en la percanta también de Ariel Ramos. Para los niños, chocolateada con facturas y tortas fritas y la gran actuación de Panam. Por la noche, folclore con Poppy Castañeiras y para bailar, Pablo Pichimil y su conjunto. 7ª fiesta criolla del Día del Niño, sábado 4 de agosto. Invita Comisión de Fomento de La Reforma. Bien, continuamos en el programa del día de hoy con este aniversario de la gente del Fogón de Coronel Pringles. Nosotros a través de las imágenes poniéndole palabras junto al Pampa Cruz y realmente, bueno, algo brillante, lo que es el desfile, lo que son los fogones por la noche, lo que es la presentación de las tropillas entabladas, las carrozas, los carruajes. Una fiesta realmente muy, pero muy linda de esta que es el pago de Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires. Felicitaciones a los organizadores, ¿no? Como siempre, 70 años es un puñado de años luchando junto a las tradiciones y costumbres argentinas. Nosotros les decimos que este programa va a andar de paseo. ¿Por dónde? Va a estar en la fiesta de Carlos Tejedor, la fiesta de Miguel Ferreira. Atención entonces, porque allí estaremos nada más y nada menos que domingo 16 de septiembre, Carlos Tejedor, Club Huracán, la dirección general de Miguel Ángel Ferreira. Importante premio con el número de la entrada, una gran participación de tropillas y bueno, también obviamente una caballada de la localidad de La Pampa que hace demostración de bailes y un montón de cosas más que a usted le va a gustar, ¿no? Bueno, también decimos que Coronel Dorrego tiene su fiesta, la familia Ponce de Coronel Dorrego, como siempre también, con pruebas de rienda, caballo de 60 días de doma, la jineteada internacional de Dorrego, la peña por la noche día sábado y el día domingo la continuación del espectáculo de jineteada con el ruedo internacional en las montas especiales y broches de oro. Allí también vamos a estar. Lo que se viene va a ser también en los pagos de Darragueira y a partir del primero del día 21 de julio, comienzan a probar los potros. Comuníquese con el Memo García a los números que están en pantalla, anote su potro porque Darragueira tiene muy buen premio para esta fiesta. Y también el Carmen de las Flores con Marcelo Pellejero en el mes de octubre también tiene su festival y usted puede anotar su potro para los 60 días de domas. También a los números que están en pantalla de Marcelo Pellejero. Ahora nosotros continuamos con el apadrinando del día de hoy y el fogón de Coronel Pringles. Mientras seguimos con las imágenes del pago de Coronel Pringle, decimos que 11ª fiesta anual de las tropillas en los pagos de Darragueira ya se viene su fecha, va a ser para el 13 y el 14 de octubre. Comienzan a probar los potros a partir del 21 de julio. Los números que tiene en pantalla puede estar llamando usted para anotar su caballo. Martín Hacha, el hombre de los pagos de Chacomú para esta grilla. Martín Litre, el hombre de Arroyo Corto, también continúa en la categoría clima. Walter Orrego del pago de Saladillo. Carlos Torres de Tandil. Tito Vos, el hombre de Rancho Buenos Aires. Y Damián Sayago. Esto es la nueva grilla que continúa en este segundo bloque de Apadrinando. Hoy reviviendo, recordando los 70 años que en el día de hoy, martes 5 de junio, cumple el fogón de los gauchos de Coronel Pringles. Y así movía este potro que le ganaba al jinete Martín Hacha. Potro que le tira con las patas, lo agarra al jinete, por suerte fue leve la patada, pero la sangre de los viejos reproductores
del Fogón de los Gauchos sigue vigente en esta tropilla. Martín Litre, el otro hombre que salió a trabajar en ese reservado, bueno, tiempo cumplido para él, tarea cumplida para él precisamente. Martín Litre es el hombre que vemos en la repetición a través de las cámaras de Apadrinando, que se dieron cita a esa gran, popular y exitosa fiesta que tiene la provincia de Buenos Aires. Hablando de fiestas y de la provincia de Buenos Aires, Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires precisamente, la familia Ponce vuelve a abrir las puertas para el mes de septiembre. Coronel Dorrego allí los espera. Y Dorrego y Orrego es medio parecido. Este es Walter Orrego del Pago de Saladillo, que daba en una bruta pelea en el camino uno de los buenos clineros. Muy bien. Carlos Torres, hijo de aquel legendario jinete de los Pagos de Tandil, que llevaba el mismo nombre que lleva, porque es vigente, Carlos Torres, hijo, aquí en Coronel Pringles, también hacía uso del rebenque y las espuelas, como lo hacía en nuestra época su padre, que montáramos tantas veces en los campeonatos de la provincia de Buenos Aires, juntamente a Carlitos Torres, a Fabio Ferreiro, que está a punto de despedirse en estos días, a Jorge Aristegui, José Andraca, jinetes que todavía están vigentes, pero que ya la sangre nueva lo está marcando un camino. El hombre de los pagos de rancho, el Tito Vos, allí estaba en esta categoría también, hizo todas las piruetas posibles a vida y por haber el reservado para bajar al hombre, y lamentablemente allí quedaba entonces con la victoria el jinete de los Pagos de Rancho, provincia de Buenos Aires. Bueno, también recordarles que en el tercer domingo de septiembre estamos por Carlos Tejedor, acompañándolo un año más con toda la paisanada, al amigo Miguel Ferreira. La jineteada del año en el huracán de Carlos Tejedor, donde también nuestro compañero el Indio Pampa va a estar en los relatos y la animación. Así vamos a estar poniéndole palabras, obviamente, a una fiesta muy linda a la cual se va a dar cita el público grande del país, a esa fiesta, Carlos Tejedor, Miguel Ferreira y el Club Huracán. Bueno, había hombre en el suelo, ya jurados conocidos, que iban a ir determinando de la primera rueda, mientras esperan los jinetes allí, de saber cuáles son los resultados. Precisamente estos, el primer premio para Tito Vos, el hombre de los pagos de rancho, provincia de Buenos Aires, quien le ganaba a este reservado, señores, que como dije yo hoy, hizo un montón de pirueta para poderlo desprender. El segundo premio era para otro gran clinero de la provincia de Buenos Aires, Javier Díaz, de los pagos de Chascomú, un gran jinete, un gran clinero, y bueno, aquí también lo demostró. No es fácil quedársele arriba a los potros del fogón, cuando se atan por primera vez en su casa, allí en el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles y en su fiesta. Si usted es organizador de jineteadas, por su tranquilidad y responsabilidad, contrate la Mutual de Trabajadores de Destreza Criolla de la República Argentina. La misma le otorga protección a los principales protagonistas de los campos de jineteada, jinetes y trabajadores. Sí, hoy es posible. Las organizaciones lo esperaban, los jinetes lo necesitaban. Mutual de Trabajadores de Destreza Criolla de la República Argentina. Si usted es organizador, comuníquese a los teléfonos que figuran en pantalla. Por su tranquilidad y responsabilidad. La jineteada del año, 16 de septiembre, Club Huracán de Carlos Tejedor. Importantes sorteos por orden de compra con el número de tu entrada. Valor de la misma, 850 pesos. Pagadera en 4 cuotas. Premios mensuales de 10.000 pesos. Sorteo final el día de la jineteada, 200.000 pesos al primero, 70.000 al segundo. Con una programación increíble para el ruedo de jineteada. Caballos y jinetes elegidos en categoría bastos y encimera. 200.000 pesos en premio. 80.000 al primero, 45.000 al segundo, 35.000 al tercero, 25.000 al cuarto y 15.000 al quinto. Grandes montas especiales. En categoría basto, Freddy Gatica en el reservado, el Chori de Pago Chico.
de Pigüé, Buenos Aires. En categoría clean, el campeón de todos los tiempos, Jorge Raúl Aristegui, en la reservada La Urraca de Pago Chico de Pigüé. Actuación especial del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández. Además, algo para no perdérselo, el show de Aldo Cañada y sus caballos. Organiza Huracán Fútbol Club, coordina Miguel Ángel Ferreira. Para mayor información, 023-55-15-64-6802. La jineteada del año, 16 de septiembre, Club Huracán de Carlos Tejedor. Vamos muchachos, guitarra y bombo, canción y vino. Seguimos apadrinando y apadrinando, se viene la 12ª fiesta y bueno, las entradas siguen a la venta en todo el país, de donde están los vendedores o del lugar que usted quiera, nos siguen llamando gente que quiere adquirir los números. Salió el primer sorteo, el número 3.299, los 25.000 pesos del mes de mayo se fueron para Cañada Seca. En esta semana vamos a tener la entrega de Mariano Torino, que fue el ganador. Vamos a ir de pasada por su casa a entregarle el premio. Vamos a traer alguna fotografía para que ustedes lo conozcan. Pero ya lo conocen, porque en octubre del año pasado fue quien ganó los 100.000 pesos también de la fiesta de Apadrinando. Doble suerte para este amigo que hace muchos años que nos sigue, que hace muchos años que va a las fiestas que nosotros coordinamos, organizamos, y que bueno, nuevamente se le dio la suerte y se lleva un premio de Apadrinando. Pero ahora estamos con el bono contribución que pertenece a la Asociación Por un Mundo Mejor. En este caso, van a ser los beneficiados con este número, con este bono contribución, que el año pasado con la misma institución hacíamos el bono contribución que sorteábamos el caballo vero, el pasturuzú, el que usamos para capatasear. Este año redoblamos la apuesta y hemos hecho, o estamos tratando de entablar una tropilla. Tenemos un amigo ahí, el Pampa Guevara, que está trabajando con unos picazos para presentar una tropilla de potros entablada. Son 8 picazos y un lunar tostado, y la madrina 10 completarían la tropilla como primer premio, y que la vamos a ver en instante nada más. Cuesta 200 pesos el número, el primer premio la tropilla entablada, y si usted no quiere la tropilla entablada le damos 60.000 pesos en efectivo. El segundo premio va a ser otro picazo más, también compañero de estos de la tropilla, como segundo premio, o 7.000 pesos en efectivo si usted no quiere el caballo. Vamos a ver, señor director, ponga imágenes de la tropilla para ir presentándosela. Son de año y medio, 2 años los picazos. En estos días después de la filmación los estuvimos castrando y bueno, seguramente que para agosto por ahí los vamos a presentar con mejor estado que el que está ahora, pero que ya están entablados, y el Pampa Guevara quiere visitar alguna fiesta con la tropilla para presentar los picazos. Y esta es la tropilla, ahí vemos el lunar tostado, son 8 picazos, la madrina tordilla, ahí anda el Pampa Guevara, el hombre que los entabló. Bueno, por allá en el fondo andaba galopeando uno, pero no precisa el hombre que se los arreen, así nos dijo, ¿no? Ahí está la madrina tordilla, una muy linda yegua, potra de 3 años y medio, los potritos de la andan pisando los 2 años, los picazos. El lunar tostado, son 8 picazos, 9 con el lunar tostado y la madrina 10, que van a ir en el bono sequio que va a repartir la gente de la institución Por un Mundo Mejor, que nosotros estamos distribuyendo al país, a todos los vendedores que tenemos. Vale 200 pesos, el primer premio va a ser esta tropilla, o el que no quiera la tropilla, le vamos a dar 60.000 pesos en efectivo. El segundo premio, hay un potro de estos que va a ir embozalado, otro más, que está dentro de la tropilla, que va como segundo premio, o si no quiere el potro, 7.000 pesos. O por ahí, que se gana la tropilla, quiere echarle un oscuro más o un picazo más a la tropilla, y a lo mejor tiene suerte y le da unos pesos más de los 7.000 que le podemos dar nosotros, y se lleva el picazo para, en vez de tener 9, para tener 10. Esta es, ya está en circulación, ya algunos vendedores
desde la semana pasada tienen los bonos. Y bueno, esto se nos complica mandarlo contra reembolso porque solamente vale 200 pesos y el costo del correo es mayor a ese costo. Así que busque los vendedores o, bueno, de última, a esto lo tenemos que mandar contra reembolso a cargo del comprador, ¿no? Bueno, seguimos, Indio Pampa, con esta fiesta en homenaje a los 70 años que cumple. El homenaje se lo estamos haciendo nosotros al Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles, que está cumpliendo hoy 5 de junio y nos metemos en la categoría grupa con estos jinetes: Luis Prato, el hombre del pago de Tres Arroyos; Javier Díaz, de Chascomú; Martín Peralta, de Buena Esperanza; Daniel Echimborde; Ariel González y Mario Salazar. Hombres que se prepara, como decía Daniel, en la categoría de grupa azurera, hoy martes 21-22, esto es América Sport, esto es Apadrinando, y los 70 años de un fogón tradicionalista como es el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Rebenque cruzado para Luisito Prátula, el hombre de los pagos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Aprovechamos a mandarle un saludo grande al Loco Luis, como todos lo conocemos, a su padre, hombre compañero de Daniel Piris en las épocas como Torres, que estaba mencionando hace un rato, por el campeonato de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, y ahí está Luisito Prátulo, uno de los grandes jinetes de la categoría de grupa, luciéndose con un pingo del Fogón de Pringles. Estos ya son reservados, estos pingos son los que quiere tener cualquier institución en su fiesta, en su fiesta tradicionalista, como este tordillo que vamos a ver con Javier Díaz. Fíjese, mire qué pingo este. Bueno, no sé si creo que si no es el bolichero este, no tenemos la planilla con el nombre, pero bueno, salió enojado el bolichero hace unos años atrás. Creo que era este el caballo, realmente muy buen pingo, unas ganas impresionantes, brota la genética de macaco en todos sus tiros, y bueno, como todos los caballos, la legendaria cría, ¿no? Calcule que el Fogón cumple 70 años y empezaron amontonando caballos, y en la época que estaban las sangres macaca por ahí en las estancias de ahí, de Don Oscar Altave, seguramente también hay sangres de esos padrillos que se prestaban, que eran como Don Oscar Altave, que era integrante de la institución el Fogón de los Gauchos. Bueno, ahí vemos cómo este pingo deja en el camino al jinete Martín Peralta. Daniel Echimborde, otro de los buenos sin lugar a dudas, hombre que salió sacando las patas parejitas y que, bueno, por allá le encontró el compás al reservado, lo siguió hasta el final. Sonar de una campana ya da por tiempo cumplido. Recordamos que, bueno, fiesta que también nosotros tenemos y tuvimos la suerte de compartir en esa edición, tras las imágenes y lo que se viene entonces para este próximo año, nada más y nada menos que por allá en el último fin de semana de noviembre. Esto es el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Sexta jineteada en Idiazábal, este domingo, sábado y domingo, allí vamos a estar acompañando a Marcelo Martineco en su fiesta por los pagos de Idiazábal en la provincia de Córdoba. Este sábado y domingo allí estaremos, Indio Pampa. Séptima fiesta criolla del Día del Niño, sábado 4 de agosto, con la presentación de Panán. Esto es La Reforma, provincia de La Pampa. Organiza la comisión allí de fomentos de La Reforma. Ariel González, hombre del pago de Coronel Pringles, ahí estaba también, en otro de los animales de cola y clina entera, estos pingos que defienden el lomo y estos buenos jinetes que se hacen presente a este campo de jineteada amplio, por cierto, donde tienen libertad de corcoviar los caballos y donde el público lo colma de todos los lugares, como en este caso lo estamos viendo. Mario Salazar, el hombre de San Nicolás, de San Pedro, de esos pagos, usted seguramente, Indio Pampa, lo conoce más que yo, de los pagos de San Nicolás, gran jinete de la categoría Basto y Encimera, aquí demostrando con la categoría grupa. Bueno, este pingo también salió enojado, le hizo unos tiros fuertes y, bueno, en una de esas vueltas se queda medio atrancadito el caballo. Buena la monta de Mario Salazar también un pingo del Fogón que demuestra mucha garra
y muchas ganas de corcoviar. Se viene la fiesta grande del Carmen de las Flores y comienza a probar los potros a partir del 29 de julio. Comuníquese con Marcelo Pelleguero. Nos vamos a la pausa y ya seguimos desde Coronel Pringles. Cuarta fiesta criolla en el Portón del Oeste Pampeano. Loantoro, provincia de La Pampa, los días 8 y 9 de julio. Domingo 8, a partir de las 15 horas, desfile criollo de emprendados, carruajes y tropillas entabladas en las calles de la localidad. Gran peña folclórica con artistas locales, zonales y la actuación de los de Castec y los Valijeros de La Rioja, culminando con Gran Bailanta. Lunes 9, una nueva fecha del concurso de rinderos por el Campeonato Pampeano 2018. Broche de oro con el cuero tendido y en categoría grupa con reservados a sorteo y jinetes invitados. Broche de oro de petizos, entrevero de tropillas entabladas, rueda de basto y encimera con reservados contratados y jinetes puestos por el tropillero. Monte especial con el cuero tendido de Rafael Prátula en el sacrificio de Bidondo y Faisandás. Grandes broches de oro en las tres categorías, con jinetes y reservados seleccionados. Como cierre, la gran final en categoría basto y encimera. No se olvide, cuarta fiesta criolla en Loantoro, provincia de La Pampa. Sexta jineteada festejando los 25 años de la tropilla La Embrujada de Marcelo Martinenco. 9 y 10 de junio en el predio municipal de Idiazábal, provincia de Córdoba. Sábado 9, a partir de las 13 horas, destrezas criollas, jineteada en categoría crina, culminando con una gran peña folclórica. Domingo 10, jineteada en categoría bastos con importantes tropillas. De López, Aluso, Riboira, Robera, Cugat, García, Somoano, Tolosa y Martinenco. Gran broche de oro en categoría crina con la participación de los siguientes jinetes: Alfredo Rego, Pablo Novel y Daniel Rego, Jonathan Arce, Sebastián Rego y Gastón Barbosa, con 6 potros de la tropilla La Embrujada. Recuerde, se festejan los 25 años de la tropilla La Embrujada de Marcelo Martinenco los días 9 y 10 de junio en Idiazábal. Días pasados nos informaba Miguel Ferreira que el número del sorteo, el primer sorteo, los primeros 10.000 pesos de la fiesta La Jineteada del Año, de Miguel Ferreira en Carlos Tejedor, que se tenía como premio 10.000 pesos, salió el número 0492 y el ganador fue Sebastián Calles de Carlos Tejedor. Ya hay un ganador, 300.000 pesos en premio había con las entradas, quedan 290, se puede seguir adquiriendo, cuesta 850 pesos y hay 300.000 pesos en premio. De los 300 faltan 10.000 nada más que ya se lo llevó Sebastián Calles. Pero usted, si no compró la entrada de Miguel Ferreira para el tercer fin de semana del mes de septiembre, la puede comprar, todavía puede ver cómo se puede acomodar con las cuotas, en 4 cuotas se puede comprar y participa de los importantes premios. Este año vuelve Carlos Ramón Fernández a la jineteada del año a Carlos Tejedor. También importantes montas confirmadas en la categoría bastos y encimera. Es así, y además también la presencia de Aldo Cañada, el hombre de los pagos de Lonquimay, provincia de La Pampa, que bueno, tiene sus caballos ahí en su familia, hace una demostración, bailan, una mansedumbre también que le ha llevado un tiempo a esta familia y que se dedicaron a hacer espectáculos en los campos de jineteada. Realmente muy, pero muy lindo. Como decía Daniel, Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, vuelve a la localidad de Carlos Tejedor. Ahora nosotros vamos a volver nuevamente a los pagos de Coronel Pringles, institución Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Hacia ellos, como siempre, hablando de lo mejor y feliz aniversario. Vamos a las imágenes. Seguimos, aniversario de los 70 años, feliz cumpleaños, como lo decimos nosotros, ¿no? A la familia del tradicionalismo, de los pagos de Coronel Pringles, así que bueno, para todo ese equipo, el saludo. El Tato Giglio, el hombre de la provincia de Buenos Aires, se viene en esta categoría también. Damián Cavalieri, de Olavarría. Emiliano Lali, de Coronel Vidal. Ricardo Ferreira. Y Maxi Serrano, el hombre del pago de Olavarría, son los que tienen que mover en esta oportunidad, en la continuación de la categoría Grupa Solera. Tato Giglio, ahí lo tenemos entonces en esta oportunidad, hombre de la provincia de Buenos Aires, muy buen grupero sobre todas las cosas, pero acá la cosa se puso bastante brava. Así es, una yegua que sale en caballo, mejor dicho, macaco, el hombre que lo empechera, al ser tan arisco el caballo, el hombre no le afloja, y desesperado se viene al suelo de una forma espectacular. Por suerte quedó al costado, una caída muy fuerte del caballo,
muy angurriento para Corcoviar, el hombre también angurriento para las espuelas, se juntaron los dos. Damián Cavalieri, ahí estaba también este jinete que salía a empecherar, a buscar con los tacos de las espuelas hacia arriba. Ahí lo tenemos cambiando chilo por corcovos y se iba luciendo. Cuando más corcovean, más se van agrandando estos caballos. Y ahí estaba el tiempo de la jineteada. Bueno, Indio Pampa, usted también tiene información del pago de las flores, la fiesta grande de las flores de Marcelo Pellejero, que ya empieza con su galopeada, ¿no? Exactamente, conjunta medio parecido allá a la fiesta del pago de General Madariaga. Esto es en Las Flores, 19, 20 y 21 de octubre, pero se empiezan a probar los potros ahora a partir del 29 de julio en la Sociedad Rural del Carmen de las Flores. Así que ahí va a haber un encuentro, revisación de los potros, y de ahí entran a recorrer los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires y otras provincias también que llamen, obviamente, a los teléfonos que van en pantalla con la gente de la producción. Así que bueno, 17ª prueba de rienda nacional y gran jineteada, caballos y jinetes elegidos, 19, 20 y 21 de octubre, la Grande de las Flores que coordina Marcelo Pellejero. Esto es para que aquellos competidores de la prueba de rienda que vayan buscando potro, que se vayan preparando, que vayan llamando a la organización para que le vengan a probar el potro a partir del 29. Es la primer probada, de ahí en más van a andar aproximadamente un mes probando por distintos lugares y ya cada uno que llame le va a ir informando en qué día van a llegar a su pago a probarle el caballo o al domicilio particular de cada uno. Mientras vemos este gran jinete de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Lali, dando un lindo espectáculo. Ricardo Ferreira, el otro hombre que se amontonaba allí debajo de la grupa, viene allí con las piernas flexibles hasta que por ahí no pudo más aguantar, en este caso la fuerza del lomo de este yeguarizo. Ricardo Ferreira es el hombre entonces que va en la categoría de grupa surera. Hoy decíamos que la gente del Pago de Darragueira, el Fogón de Darragueira, tiene su festival de jineteada y que también hace la prueba de rienda con caballos de 60 días de doma. Esto va a ser el 13 y el 14 de octubre, pero empiezan a probar los potros a partir del 21 de julio. 21 de julio también, la fiesta de los Pagos de Darragueira comienza a galopear los potros, a probar los potros. Así que usted comuníquese allí con el Memo, con los muchachos de la agrupación, 029 23 15 43 68 91. Bueno, muy bien, así que tenemos la información de varias fiestas. Bueno, le anticipamos estas que tienen prueba de rienda para que los domadores, los participantes de la prueba de rienda de Redomones, vayan preparándose, vayan llamando a la organización para que los vayan teniendo en cuenta cuando salen de gira estas comisiones a probar los potros. Cuarta fiesta criolla en el Portón del Oeste Pampeano. Loantoro, provincia de La Pampa, los días 8 y 9 de julio. Domingo 8, a partir de las 15 horas, desfile criollo de emprendados, carruajes y tropillas entabladas en las calles de la localidad. Gran peña folclórica con artistas locales, zonales y la actuación de los de Castec y los Valijeros de La Rioja, culminando con Gran Bailanta. Lunes 9, una nueva fecha del concurso de rinderos por el Campeonato Pampeano 2018. Broche de oro con el cuero tendido y en categoría grupa con reservados a sorteo y jinetes invitados. Broche de oro de petizos, entrevero de tropillas entabladas, rueda de basto y encimera con reservados contratados y jinetes puestos por el tropillero. Monte especial con el cuero tendido de Rafael Prátula en el sacrificio de Bidondo y Faisandás. Grandes broches de oro en las tres categorías, con jinetes y reservados seleccionados. Como cierre, la gran final en categoría basto y encimera. No se olvide, cuarta fiesta criolla en Loantoro, provincia de La Pampa. Bueno, también otra de las invitaciones que tenemos para hacerle va a ser el 20 de agosto en la localidad de Fortín Olavarría, muy cerquita de donde estamos nosotros con este programa de la localidad de América, Fortín Olavarría, a unos 30 kilómetros y a unos 30 kilómetros de la ciudad de Trenquelauquen, ahí en el medio por la ruta 33 está la localidad de Fortín Olavarría. Flecha clasificatoria por el campeonato de la provincia de Buenos Aires. 20 de agosto, ahí los vamos a estar esperando. Muy bien, también primeramente vamos a estar el 4 de agosto, un año más, con Hugo Colado, allí por la Reforma en la provincia de La Pampa, con la séptima fiesta criolla, Día del Niño, donde ya prácticamente están las 40 montas completas, las 40 montas de petizo completas. Los chicos nos han ido llamando, hemos confirmado
Quedan muy poquitas montas en la categoría de los más chiquitos, la de los más grandes ya está completa. Y bueno, 50 montas para aficionados donde se van a inscribir ese día, donde van a ir todos a sorteo. La presencia de Panam, el almuerzo con la entrada de 400 pesos, el almuerzo incluido. Bueno, una gran fiesta como todos los años allí en un lugar espectacular como el campo de jineteada que tiene la Reforma para el sábado 4 de agosto. Ahora nosotros este sábado y domingo estamos en Idiazábal, en la provincia de Córdoba, en los 25 años de la tropilla de Marcelo Martinengo, que está festejando ese aniversario en una fiesta más y donde además Marcelo Cugat a las primeras 700 personas le está regalando una entrada para sortear entre los primeros 700 espectadores que entren a la fiesta, y nosotros le vamos a regalar como segundo premio también una entrada de la fiesta de Apadrinando a esa gente, a las primeras 700 personas que entren a la fiesta de Idiazábal. Bueno, seguimos en el programa del día de hoy, apadrinando, y hay más grillas porque Franco Campoamor es el hombre de Benito Juárez que también está. Luchín Rey de Coronel Pringles. El Walter González de los pagos de General Madariaga. Luis Ruggeri de los pagos de Castelli. Y el Juan Lali de los pagos de Coronel Vidal, también provincia de Buenos Aires. Programa especial cumpleaños hoy del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles, pero que la cena aniversario se realiza este sábado 9 de julio allí en las instalaciones que tiene céntricas a la ciudad de Coronel Pringles, el Fogón, unas muy lindas instalaciones para compartir una cena con amigos y más precisamente con la gente gaucha del Fogón. Bueno, ahí lo veíamos en esta oportunidad a este jinete que se llama Franco Campoamor, hijo de Juan Campoamor, del gran campeón del Festival de Jesús María y también compañero tuyo, Daniel, en el campeonato de la provincia de Buenos Aires ya hace un tiempo atrás. Así es, estamos viendo los pichones, que ya no son tan pichones tampoco, son los jinetes de la actualidad. Y bueno, ha pasado un puñado de años entre medio donde los chicos se han crecido y son los protagonistas principales de los ruedos de jineteada. El Luchi Rey, ahí lo tenemos también trabajando en otro de los buenos baguales de la marca del Fogón que se iba ganando en esta oportunidad. Ahí está, una yegua en este caso, creo que es la moneda, si mal no recuerdo por la fisonomía de la yegua, una muy buena reservada de la categoría grupa que ha dado muchos, está dando muchos premios en distintas ruedas, en distintos festivales del país. Walter González, otro de los hombres que también va trabajando a lo grande, plantó allá en los Abalanzos, está bien calzado bajo la grupa, por ahora la va ganando y creo que va a cumplir también con la llegada de Campana porque ya entraron los apadrinadores. Así es, de recordarles que el Rincón de los Gauchos de Fortino de la Barría, el lunes 20 de agosto, feriado por el aniversario de la muerte del general San Martín, que es el 17 y el feriado se pasa al 20, la gente del Rincón de los Gauchos de Fortino de la Barría en el partido de Rivadavia tiene su fiesta por el campeonato, o sea, clasificatoria para el campeonato de las semifinales de la provincia de Buenos Aires. Luisito Rolieri, que en esta vuelta no le fue tan bien, animal de pelaje lobuno que salió imponentemente a defender su lomo. Bellaco estos caballos, seguramente por la forma de salir, son de pocas montas, 4 o 5 montas en esta categoría, le ponen muchas ganas, mucho empeño, muy bellaco. Bueno, como decíamos, nosotros esta sangre, estos reservados, añejo ya de la tropilla del Fogón, las sangres que vienen de hace 70 años atrás siguen perdurando. Las felicitaciones para la gente del Fogón de mantener esta sangre en sus manadas, ¿no? Luisito Prátula es el ganador de esta rueda. El primer premio, así lo determinaban los jurados, para el hombre de los pagos de Coronel Pringles.
y el segundo premio para el jinete de los Pagos de Madariaga, Walter González. Le decía, las felicitaciones también a la gente del Fogón por el sacrificio que hace mantener tantos caballos hoy en día, donde los campos no son baratos, donde complica mucho lo que es cosecha y demás, pero que bueno, que con sacrificio, con trabajo, con dedicación a las fiestas, a mantener la caballada, como decía el Indio Pampa, palenqueando los potros, poniéndolos en condiciones para llevarlos a una fiesta, y que mantienen la gente de distintos festivales, los llaman siempre para tenerlos presentes a esta caballada. Walter Orrego de Saladillo en esta grilla. Osvaldo Gutiérrez de Mayor Buratovich. Martino Sandaburo de Indio Rico. Pablo Magallán de Necochea. Y Ramón López, el hombre de los Pagos de Deró, provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos entonces a Walter Orrego, este entrerriano radicado en la ciudad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, que lo vemos trabajando en esta categoría del basto y encimera. Recordamos que los jinetes hacían las tres montas en esta oportunidad, clina, grupa y basto. La mayor parte de la caballada del Fogón de los Gauchos de Coronel Pringues. Y asimismo también la caballada de Leo, de los Pagos de Indio Ricos, otras que se suman, tres o cuatro más que la gente del Fogón suele invitar para estas ocasiones. Así es, Indio Pampa, la fiesta del Fogón siempre comparten también algunas caballadas amigas del mismo Coronel Pringles o de Indio Rico, como la de Leo, que bueno, son cuna de reservados, diríamos nosotros, la localidad de Coronel Pringles. Lo tenemos Osvaldo Gutiérrez, el que venía haciendo estas piruetas, el reservado, y el que se le quedó arriba, ¿no? Medio como que si se agachara allí como Otero en el bañado, y allí nuevamente entraba a picar para adelante, levanta el brazo porque la gente del público aplaudía a Osvaldo Gutiérrez. Muy buena jineteada, un espectáculo el reservado, las ganas que le ponía, se iba arriba, le ponía mucha garra el hombre, lo acompañaba muy bien, muy liberal también el jinete. En la forma de ir sobre el reservado que cumple muy bien con el trabajo del hombre y dan un buen espectáculo ambos, ¿no es cierto? Porque si el jinete no tiene reservado, no puede hacer espectáculo. Martino Sandaburo, de los Pagos de Indio Rico, lo llamó en la boca, lo amontonó como para arrojarlo, con ropa como ropa con piojo, y al final se le volvió al lomo del reservado. Habilidades de un hombre campero, este es el representante de Indio Rico, provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos, a Martino Sandaburo, bueno, un joven jinete, un caballo con mucha potencia en la boca, lo lleva prácticamente, le gana en dos tiros, pero el hombre no se entrega, recupera el basto y cumple con el tiempo de jineteada. Bueno, se viene el sexto encuentro de jineteada en los Pagos de Indiazábal, allí la coordinación del hombre de los Pagos de la Laguna, el amigo Marcelo Martinengo, así que bueno, por allá va a andar el equipo de Apadrinando, así que esa fiesta usted la va a tener a través de la pantalla de América Sport, como gratos recuerdos de esto, que estuvimos con todo el equipo en alguna oportunidad allá por un festejo de un año más. Pablo Magallán, y ahí lo tengo, también otro hombre de provincia de Buenos Aires, y se acuerda de aquel Claudio Magallán, ¿no? Así es, hombre de Necochea, que fuera campeón en el Festival Mayor, hombre que fuera muy ganadores de primerísimos premios, el Claudio Magallán, en distintas fiestas importantes, hablar de la fiesta de Bahía Blanca, las fiestas de Río Colorado, grandes festivales que se encontraba. Cuando vemos también aquí en imagen a otro veterano jinete de los Pagos de Maipú, Ramoncito López, un hombre también muy ganadores de premios, que aquí no tuvo esa suerte, le ganó el reservado, un caballo bellaco, un caballo que se va arriba, el hombre que lo va jineteando en todos los tiros, no lo perdona nada, pero bueno, al final ganó el más guapo, al final ganó el reservado. Esto, como dijera don Lunga Viganoni, don Oscar Viganoni, hace pocos días en una entrevista televisiva que le hacía un colega, la jineteada es en el único deporte que el caballo tiene la posibilidad de ganarle al hombre. Ricardo Ferreira, otro de los hombres que se prepara también en esta categoría basto y encimera.
el hombre de Saladillo. Martín Peralta, jinete también de la provincia de Buenos Aires. El Everla Ale, de los Pagos de Dolores. Alejandro Argón, de General Alvear, también de Buenos Aires. Ya los preparativos y reservado suelto para Ricardo Ferreira. Ahí lo tenemos entonces trabajando al hombre en un alazán tostado que revolea la cabeza y que va parando la cola como un plumero. Se ve que va haciendo fuerza. Allá se agrandó un poquito más, sintió el tropel de atrás de los hombres apadrinadores. Merma la marcha y hombre en los brazos. Bueno, por ahí también lo vemos apadrinando a Mauro Tolosa, hombre que también creo se ha retirado de la actividad de apadrinada, pero que anda junto a su tío Rubén, a su padre Eduardo, acompañando en lo que es la jineteada, a llevar las caballadas de su marca, la caballada de los Tolosa hermanos. Martín Peralta, ahí lo tengo también trabajando en este reservado, que también salió a pechar las riendas para adelante, medio sueltito lo lleva el hombre, ofreció patadas, medio lo había echado afuera, le volvió, pero al final quita las riendas de la mano y hombre al suelo. Lo vemos el hombre muy sobre las riendas y seguramente en esos quites que quedó al costado no aguantó el peso del cuerpo en la mano. Se le escapan las riendas, pero muy ágilmente cuando toca con la sentadera en el suelo queda parado nuevamente. Ahí vemos otro de los grandes jinetes de la provincia de Buenos Aires, el turquito Everale de los Pagos de Dolores. Ahí lo tenemos, siempre como siempre, dando buen espectáculo en un reservado del Fogón. Un hombre que no guarda nunca nada, que sale a todo nada en cualquier reservado que le toque. El turquito Everale de los Pagos de Dolores. Bueno, mientras vemos esta jineteada, obviamente, o esta monta mejor dicho, le decimos que la gente del Fogón de Darregueira presenta su fiesta y que empieza a partir del 21 de julio a probar los potros. Llame 0 29 23 15 43 68 91. Y ahí lo vemos, Alejandro Argón, la legendaria calandria del Fogón de los Gauchos, una reservada que, bueno, ya no está más presente, pero que dejara grandes premios en distintos ruedos, que diera tantos espectáculos y que levantara el público en tantas oportunidades. Y bueno, la satisfacción de cada uno de los jinetes que le tocaba. Ya seguramente cuando le tocaba la reservada, la calandria, en el sorteo, ya tenían una aspiración a premio seguro por el espectáculo, por la forma de corcoviar de la reservada. Bueno, Daniel, final del programa del día de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes con más fiestas, la entrega de los presentes en el Cabildo y la fiesta de Corriente. Así es. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Muy feliz cumpleaños para el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Hasta la vuelta, paisanas y paisanos.